Hola familia querida, un abrazo a todos, todos los que me escuchan, especialmente a todos esos pacientes de enfermedades crónicas, aunque siempre es importante recordar que con Dios de la mano no hay nada crónico. Así que mucha paz, mucho bien, mucha salud para todos ustedes. Y pues, del punto de vista de un padre, puedo comprender por lo que están pasando muchos de ustedes y sus familiares. Nuestro hijo pues también nació con una condición en el corazón. Gracias a Dios, después de varios años muy intensos, con distintas situaciones, pudimos operarlo a manos de un médico puertorriqueño, el doctor Jorge McCormack, allá en Tampa, Florida. Y bueno, es increíble cómo la vida, cómo Dios se manifiesta. Mi experiencia como tal fue una experiencia pues, increíble, porque al principio definitivamente había tanta duda, había tanta incertidumbre, había tanto, pues, tanto miedo también. Éramos padres primerizos, nuestro primero y único hijo. Así que fue muy fuerte, pero siempre Dios estuvo con nosotros. Con eso dicho, quiero traer y llamar a un tío mío que no es tío mío de sangre, sino de espíritu. Él es un amigo entrañable de mi papá. Lo es, lo será siempre. Y él estuvo, de hecho, él fue el doctor que estuvo en las últimas horas con mi viejo. Así que para mí siempre es una persona, no importa qué, sumamente especial. Y es mi tío querido y compositor también de muchas de las canciones del disco Bendición, que estoy seguro que posiblemente lo han escuchado, el doctor queridísimo, amorosísimo, genial, fantástico, humilde de corazón, Juan Colón. Buenas tardes, Hermes. Buenas tardes, David. Para mí es un placer estar con ustedes. Se encuentra con nosotros esa voz potente, poética, y que tiene ese sentimiento único que penetra en el corazón, el gran David Santiago. Es muy bonito poder estar haciendo esta entrevista y este trabajo artístico, porque yo tuve la oportunidad de trabajar varias veces con tu papá, con Tony Croato, en varias entrevistas que me hizo en el Canal 6, el canal del gobierno, y ahora poder estar trabajando con una nueva generación como eres tú, Hermes, me honra. Quería hablar un poco con Juan sobre esta canción del Sanador, que, pues papá, entiendo que esta canción, papi te pide un día que le escribas algo sobre tu experiencia como doctor, ¿verdad? ¿Cómo fue eso, viejo? Ya una vez que está editando el disco, me dice, Juan, yo quiero que me hagas una composición o algo de tu trabajo de día a día. Y ahí es que surge la idea de Sanador, con la inspiración divina, ¿verdad? Me la dictó, y yo lo hice pues nada más que pasarla en papel. Y de ahí sale El Sanador, que es una canción pues que en ese momento representaba mi día, mi experiencia. En un hospital pequeño, en un pueblo del interior, entre aflicción y dolor, recuerdo a un joven risueño que después de un breve sueño regresaba a su labor. Era un joven doctor, amaba su profesión. Lo abordé en una ocasión y le comenté, doctor, observo con cuánto amor atiende usted todo el mundo, al conserje, al moribundo, a todos trata con valor. Me dijo, amigo cantor, como el cuatro al trovador,
Yo solo soy instrumento. Todos los días intento de sonar más claro y mucho mejor. Trato de aliviar dolor, busco siempre buen consejo. Lo demás, todo lo dejo en las manos del Señor. Así habló el joven doctor, como de un ángel reflejo. Y con sabiduría de viejo me describió su labor. En la mañana temprano pido con gran devoción la rectitud de intención para aliviar a mi hermano. Yo solo pongo las manos y un poco de entendimiento. Ay de mí si creo en cuentos de que soy una deidad, vanidad de vanidad. Yo solo soy instrumento. Doy gracias en mi interior de haber recibido ciencia, serenidad y conciencia, el coraje para servir con vigor a quien mi apoyo procura, y aunque parezca locura al mundano entendimiento, yo solo quiero el sustento de quien resucita y cura. En mi templo de oración se me confían las vidas y así curo las heridas o hago una operación. Recibo su bendición cuando poniendo mi amor alivio cruz y dolor como el buen samaritano. Solo con ver en mi hermano el rostro santo de Dios. Al concluir la faena del día en su plenitud, expreso mi gratitud con el alma en paz serena. Que mi granito de arena haya puesto en derredor y que al mitigar el dolor yo haya sido tu reflejo. El resto confiado lo dejo todo en tus manos, Señor. El resto confiado lo dejo todo en tus manos, Señor. Quizás ustedes puedan hacer, ya a mí esto me emociona, así que me disculpan. Les dije que no lo iba a hacer, que siempre me pasa esto. Que quizás ustedes puedan ser la voz de mis pacientes. Que ustedes puedan explicarle a la gente en realidad que esta población existe, que esta población sufre, que esta población necesita tratamiento. Los que se dedican a aliviar el dolor, a curar, a socorrer, ¿cuánto se parecen a ti, Jesús? ¿Cuán cerca están de ti, Señor? Bendícelos. Amén. El resto confiado lo dejo en tus manos, Señor.